Aici București, Radio România Internațional. Aici București, Radio România Internațional. Nos pueden sintonizar por onda corta vía satélite y también en internet en la página www.rri.ro. En nuestra página web figuran todas las frecuencias de transmisión por onda corta. Asimismo, pueden mantener el contacto con nosotros siguiéndonos en nuestra página de Facebook, Radio Rumanía Internacional. Les deseamos buena audición. Abrimos nuestra programación de hoy de Radio Rumanía Internacional con el apartado informativo InfoPlus, en el que les ofrecemos las noticias más importantes del día, seguidas por dos comentarios sobre la actualidad interna. En el apartado Todo sobre Rumanía les ofrecemos el programa Radio Revista Turística, seguido por Música Rumana. Cerramos con el apartado Viviendo en Rumanía, en el que repetimos el programa Club de Oyentes, realizado por Victoria Cepciu. Esperamos que disfruten de nuestra programación. Muy buenas noches, este es el servicio informativo en español titulares. El gobierno de Rumanía ha aprobado el Programa Nacional para la Transformación Digital de las Autoridades Públicas Locales. Casi el 70% de los jóvenes rumanos está dispuesto a pagar más por productos o servicios sostenibles. Es la conclusión de un estudio internacional. Las autoridades rumanas han detenido o puesto bajo control judicial a 13 personas por fraude y falsificación en la expedición de cientos de recetas de medicamentos para la diabetes. Continuamos con las noticias en detalle. Las páginas web de 1000 ayuntamientos y consejos distritales de Rumanía serán adaptadas o reconstruidas en un formato nacional estandarizado, según un programa coordinado por el Ministerio de Investigación, Desarrollo y Digitalización, aprobado este jueves por el Gobierno. En primer lugar, se interconectarán las plataformas actuales de los ayuntamientos con plataformas de pago electrónico, como Gisewel.ro, y se adquirirán soluciones de ciberseguridad, ha dicho el ministro. Por otro lado, se sacarán a concurso 2.700 vacantes en el sistema sanitario, la mayoría de las cuales se cubrirán en el Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest. En la misma reunión, el Ejecutivo ha aumentado el presupuesto del Ministerio de Familia para continuar con el Programa Nacional de Apoyo a la Fecundación In Vitro. Casi el 70% de los jóvenes rumanos está dispuesto a pagar más por productos o servicios sostenibles. Es la conclusión de un estudio internacional de Deloitte. Para el 43% de los jóvenes nacidos entre 1983 y 1994, los llamados millennials, y para el 29% de los nacidos entre 1995 y 2003, representantes de la generación Z, el coste de la vida sigue siendo la principal preocupación. Casi la mitad de los de la generación Z y un tercio de los millennials estiman tener una situación económica mejor. La investigación también indica su deseo de implicarse más en la lucha contra los efectos del cambio climático y de pedir a las empresas y a las autoridades que hagan lo mismo. En este contexto, un tercio de los jóvenes rumanos afirma estar dispuesto a evitar los productos de moda rápida, viajar menos en avión y comprobar el impacto medioambiental de las empresas antes de comprar sus productos. La investigación también analizó el impacto de los avances tecnológicos, donde más del 40% de los encuestados cree que el uso de soluciones basadas en la inteligencia artificial
mejorará las condiciones laborales en el próximo periodo. Las autoridades rumanas han detenido o puesto bajo control judicial a 13 personas por fraude y falsificación en la expedición de cientos de recetas de medicamentos para la diabetes. Una enfermera, 8 farmacéuticos y 4 médicos están implicados en la investigación sobre la expedición de recetas para tomar gratuitamente, en particular Ozempic, un medicamento para tratar la diabetes que también provoca pérdida de peso. Los familiares de los sospechosos recogieron las recetas expedidas ilegalmente en 140 farmacias de Bucarest y del distrito de Ilfov. Aunque no tenían derecho a recomendarlas, ginecólogos, cardiólogos y médicos de familia expedían las recetas desde el sistema de la clínica privada en la que trabajaban, y los medicamentos se vendían a través de plataformas en línea a clientes de todo el país. Los daños en este caso superan 1 millón de leus, es decir, 200.000 euros. Hasta aquí las noticias. Continuamos el servicio informativo de Radio Rumanía Internacional con el primer comentario de hoy titulado La ley sobre la industria de cero emisiones. El Consejo y el Parlamento Europeo han aprobado la ley que ofrece ventajas para las inversiones en tecnologías limpias. El Consejo y el Parlamento Europeo aprueban la forma final de la Ley de Industria de Cero Emisiones, que ofrece ventajas para las inversiones en tecnologías limpias. Entre ellas se encuentran los métodos de captura de dióxido de carbono y las empresas del sector de la producción de petróleo y gas, incluidas las rumanas, tienen obligaciones pero también oportunidades de inversión. La Ley de Industria de Cero Emisiones proporciona incentivos para todas las inversiones en tecnologías limpias y al mismo tiempo quiere reducir el uso y la dependencia de la Unión Europea de los combustibles fósiles. A través de este documento, la Unión propone que para 2030 al menos el 40% de la producción de tecnologías limpias que necesita se realice en el territorio de la Unión. Una de las ventajas que ofrece a la industria de este tipo es la simplificación de la legislación para inversiones y el acortamiento de los plazos para las aprobaciones o autorizaciones. Por otro lado, los Estados miembros podrán otorgar planes de financiamiento preferencial para inversiones en tecnologías limpias y mejorar acceso a los mercados. Además, podrán introducir nuevos criterios en las subastas públicas para que se favorezcan las tecnologías limpias. Entre ellas, sí.